Bienvenidos a CronosFit. Hoy os quiero hablar de muñequeras, de las diferentes muñequeras que podéis encontrar en el CrossFit, en el Cross Training para entrenar. Vamos a hablar un poco de las características de cada una, de para qué sirven unas, de para qué sirven otras, para que bueno, tengáis información suficiente para sacar vuestras propias conclusiones y escoger la que mejor se ajusta a vuestro estado de forma actual. También os digo que bueno, yo os voy a recomendar la que a mí más me gusta, la que me parece más polivalente y la que me parece más útil para entrenar en el box. Así que nada, vamos a continuar con el vídeo y espero que os sea de utilidad. Cuando empecé a entrenar en CrossFit, la primera muñequera que utilicé era esta, que es una de las habituales, de las típicas, que yo creo que más que en los box de CrossFit, pues se ve en los gimnasios o en los levantamientos de halterofilia. Es muy cómoda de poner, introducimos el pulgar y una vez que el pulgar está ahí metido, vamos a colocarla, una vez que está el pulgar ahí metido, la muñequera ya va ahí fija, ¿vale? Soltaríamos el tope y la tenemos lista. Esta es muy práctica y ya os digo que está más enfocada a los levantamientos, porque una vez que hemos hecho el levantamiento, fácilmente retiramos y ya la tenemos quitada. ¿Qué pasa? Que si yo en el WOD quiero entrenar con este tipo de muñequeras, pues solo admiten un tipo de tensión. Es decir, si yo ahora la aprieto demasiado y luego quiero algún ejercicio que tenga que tener la muñeca más liberada, pues tendría que volver a poner la goma, volver a aflojar el velcro y demás. Además, que yo no sé si es por el producto en sí o porque todas tienen este fallo, y es que como simplemente va pegada con el velcro, pues a los pocos meses de uso el velcro ya empieza a pegar mal y a nada que haces un movimiento un poco brusco, un poco fuerte o que tiras un poco de ella, pues esto fácilmente se despega. Entonces, lo dicho, más para un entrenamiento de fuerza o de estar más parado, como puede ser en el gimnasio, pero para un WOD intenso me parece poco útil. Tal vez al principio, cuando están nuevas, esto pega ahí que no se mueve, mejor. Pero ya os digo que os limita bastante. Yo, si lo vuestro es el CrossFit o incluso las queréis usar para calistenia, me cambiaría a otro tipo de muñequeras. ¿Cuál es mi favorita? Las de este tipo. Como veis, no ocupan nada. Vienen aquí las dos ya con esta pequeña cinta. Pueden recordar un poco a las vendas de boxeo, aunque es un material este como más resistente, como más sintético, ¿no? No es tan, no sé, las otras son como más de algodón, más finitas. Estas parecen un poco como más rígidas, ¿vale? Poliéster, no sé qué llevarán. El caso es que llevan aquí una banda, que es como una silicona blandita. Eso es lo que va apoyado en la muñeca. Y no tiene mayor misterio que el ir dándole vueltas, ¿vale? La ponemos justo eso ahí en la base de la mano. Vamos girando. Cuando llegamos a esta cinta, la cinta también va girando. Y cuando ya vayamos a llegar casi al final, es donde nos metemos por debajo de las otras dos vueltas que hemos dado y ahí la tenemos fijada. Lo cómodo de esta, o por qué me parece muy práctica para el cross training, es porque le puedo meter mayor o menor intensidad. Vamos a suponer que tengo que hacer un levantamiento de halterofilia, quiero ir con la muñeca bien fija, la giro hacia la izquierda y ella sola se va a apretar. Ahí ya me bloquea la muñeca. Luego acabamos el levantamiento de pesas y vamos a hacer, por ejemplo, pino o vamos a hacer flexiones. ¿Qué pasa? Que si yo quisiera hacer una flexión no puedo mover la muñeca, se me clavaría y me hace daño. Entonces, fácilmente, mientras cambio de posta, ¡pam!, giro un poco y ya me libera la muñeca. Yo nunca he tenido que fijarla ni con esparadrapo, ni he tenido que hacer ninguna cosa porque se me aflojara. La verdad que para un lado y para otro, durante el WOD puedo ir jugando con ella y me va perfecta. Incluso, como es finita, puedo meter la cayera aquí abrochada a la muñeca y aún así podré darle tensión o quitarle tensión. La verdad que no molestan. Lo dicho, son prácticas, sí que son un poco más aparatosas de poner al principio porque tienes que dar más vueltas, pero lo dicho, las pones al principio del entrenamiento y luego te olvidas de ellas. Simplemente es la tensión que tú le quieras meter. Es cómodo, son resistentes, ya os digo, habrá mil marcas, más o menos todas son parecidas, me imagino, de calidad seguramente. Oye, si te vas a unas muy baratas, pues tampoco puedes esperar gran cosa. Pero dos o tres marcas que son punteras en ello manejan precios similares y ya os digo que realmente van muy bien, bloquean bien la muñeca y sobre todo ese plus de jugar con la intensidad.
¿Qué más cosas tenemos? Otro tipo de muñequeras que sería un híbrido entre el primero que os enseñé de halterofilia y algo más ortopédico sería este. Esta es una muñequera que he estado utilizando durante mucho tiempo a raíz de una lesión que tuve en el escafoides en un ligamento que habréis visto en otros vídeos y seguramente con esta me hayáis visto entrenar, que la colocación es igual que la primera, ¿no? En este caso no tenemos la goma del pulgar, va y fija, pero una vez que la tengo fija tiene esta banda para girar en torno a la muñeca. Lo bueno es que tiene un velcro con este seguro aquí, entonces yo le meto la tensión y ahí se queda fija. Se queda fija durante todo el entrenamiento. La he metido en la lavadora, ha llevado mil vueltas por el box y sigue, la verdad, que como el primer día. Yo creo que es gracias a este cinturón que hace aquí este tope y que la línea de velcro es mucho más larga, tiene mayor superficie para apoyar y entonces a la larga me ha durado más y me sujeta mejor, ¿vale? O sea, los contras de esta muñequera es que no tiene la comodidad de estas que os he enseñado para apretar o aflojar. Porque yo, una vez que la pongo aquí, durante el entrenamiento no me voy a estar pendiente de despegar el velcro para cambiar del ejercicio y demás. Por lo tanto, esta muñequera es más recomendada pues, cuando tienes algún tipo de lesión, alguna tendinitis o similar, que quieres bloquear bien la muñeca, que ya sabes tú cuando vas a entrenar que algunos ejercicios los tendrás que adaptar porque todavía te provocan dolor, pues entonces lo que hacemos es poner este tipo de muñequera. ¿Por qué? Porque a mí no me importa ahora, por ejemplo, no poder hacer caminar haciendo el pino o que me cueste más haciendo un push-up, porque son ejercicios que yo cuando iba a entrenar ya sabía que no iba a poder hacer por dolor. Entonces los push-ups los adaptarás con un soporte, con unas mancuernas y el pino evidentemente pues no lo podrás hacer. Pero por eso que estas son unas muñequeras más para rehabilitación, para que cuando pase esa parte de descanso, de trabajo en casa o de fisio, pues poder ir introduciendo la actividad con algo que te sea no muy aparatoso y que te permita hacer la mayor parte de ejercicios y los que no puedas, lo dicho, adaptados. Una muñequera muy práctica. Estas muñequeras son baratas, de 4 o 5 euros, grandes cadenas deportivas, las venden todas y nada más. Siguiente, ya sería como el armatroste de las muñequeras, que estas las hay de diferentes tipos, estas las venden en ortopedias, en tiendas de deporte también las tienen y ya depende un poco del tipo de patología que busques. Esta, lo que bloqueaba era la extensión de la muñeca. Con esta, que tiene una férula rígida que va por aquí, lo que estoy bloqueando es la flexión, ¿vale? Estas son más como unas férulas de descarga. Yo la verdad que nunca la he llevado a entrenar, pero sí que después de entrenar en casa, si tenía dolor en la mano, en la muñeca, pues me las ponía de este tipo. Como podéis ver, a medida que progresan en médico, por decirlo de alguna manera, tienen más cinchas, tienen más velcros para ajustarla. Esto también lo ves a veces en las tobilleras, ¿no? Cuanto más aparatosas, más rollo bota, pues más cinchas tienen. Esta se le da un giro ahí, se aprieta aquí y ya lo tienes, ¿vale? Bloquea la flexión. No están pensadas para que la articulación trapecio metacarpiana bloquearla, porque a veces en CrossFit también podemos tener distensiones, ¿no?, del ligamento o inestabilidad ahí en el pulgar, que requiere una férula de otro tipo, ¿no? Sería una férula del primer meta, que iría dura por aquí para evitar ese movimiento de separación, pero bueno, esta también te da algo de seguridad ahí. Pero ya te digo que no sería la ideal para patología del primer dedo. Esto es más, para lo dicho, para patología de muñeca. Es más armatroste, te deja los dedos libres, que siempre es un plus si trabajas, por ejemplo, con el ordenador o la tienes que llevar al trabajo para algo más manual que no requiera, pues no sé, coger un taladro o algo, pero bueno, si tienes que coger notas o lo que sea, pues te deja los dedos y podrías escribir con ella. Como veis, en tema de muñequeras hay muchas cosas. Yo la recomendación es que siempre que puedas entrenar sin ningún tipo de sujeción, mejor, ¿vale? Porque eso quiere decir que tu musculatura está adaptada al peso que vas a mover, que va siendo una carga progresiva y además, pues evitarás
la dependencia a este tipo de artilugios, digamos. Pero sí que es verdad que cuando vas muy pesado, que cuando ya tienes cierto nivel y le quieres meter más caña, o incluso a veces porque aparecen dolores, pues recurrir a este tipo de cosas, pues te resuelven, te dan seguridad y te permiten entrenar durante más tiempo. Aún así, la recomendación es que dolores en la muñeca, este tipo de tendinitis, artritis, distensiones y demás, que no es, o sea, que no escatiméis, ¿no?, en consultar a un fisio o consultar a algún especialista en la materia para ver un poco qué pasa ahí. Estas lesiones que parecen poquito, nosotros vamos tirando, entrenando ahí con parches, si se alargan en el tiempo, se acaban cronificando y podemos provocar lesiones más graves. Así que la recomendación es consultarlo, echar un vistazo y, oye, si es simplemente una sobrecarga que con ejercicios de rehabilitación, que muchas veces explicamos en el blog, o con este tipo de sujeciones y haciendo, o sea, y reintroduciendo la actividad deportiva de forma moderada va a mejorar, pues tranquilidad. Pero si al especialista o al experto se le activa alguna alarma y nos dice que hay que parar o hacer una prueba de imagen, pues hacerle caso. No seáis brutos, porque lo que puede ser una pequeña tendinitis se puede convertir en una fractura y a la larga la parada va a ser mayor y estaréis sin entrenar más tiempo, y eso no lo queremos. Así que, bienvenido a CrossFit. Si te ha gustado el vídeo, si quieres que hablemos de más material que podemos utilizar en CrossFit, en Cross Training, déjame un comentario, lo traigo al canal, lo revisamos y entre todos le sacamos provecho. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.